Bienvenidos y bienvenidos todos a Amigos de Magna Ciencia. Hoy tenemos el invitado más especial que podíamos tener, que es don Alberto Borrás Gabarró. Y esta entrevista no se podía hacer, por StreamYard y por conexión de YouTube, sino que teníamos que hacerla presencial, porque don Alberto es el invitado más especial que yo puedo traer, el más especial de todos. Como sabéis, yo empecé con un blog que se llamaba La Ciencia Perdida, y en ese blog de La Ciencia Perdida, que se cerró en el año 2016 para dar paso al proyecto Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, hubieron tres artículos que han sido de largo los artículos más vistos del blog y que potenciaron mucho el blog. Estos tres artículos fueron escritos por la pluma de este señor, don Alberto Borrás Gabarró. Era Panorama Actual de las Tecnologías del Hidrógeno y Silicio, el Elemento Silenciado. Son artículos maravillosos que potenciaron muchísimo el blog y que venían a resumir de una manera muy, muy concreta varios aspectos fundamentales de la ciencia proscrita, de la ciencia, digamos, oculta, de la ciencia que nosotros pretendamos explicar. Y don Alberto Borrás era... Yo tenía muchísimas ganas de conocerle, le conocí en el año 2011-2012, finales de 2011, principios de 2012. Hoy pronto hará una década que nos conocemos y realmente ha sido un gran mentor y un gran catalizador de toda esta obra. Pues por eso hoy queríamos venir a su casa, a este lugar tan bonito cerca de San Andrés de Llavaneras, en la comarca del Maresme, en Barcelona, para entrevistarle en persona, para que nos explique un poco pues cómo ha sido su trayectoria, tanto profesional como de apasión por el tema de la ciencia proscrita. Y nada, muy buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, la primera pregunta que le quisiera hacer es un poco que se nos explicara un poco su trayectoria profesional, digamos, en el sector. Usted se licenció en química en el Instituto... Me licencié en farmacia. ¿En farmacia? Y luego hice cuatro cursos de química y luego me especialicé entonces ya en el Instituto Químico de Sarriá en microbiología industrial. Todo lo que sea microbiología industrial. Bueno, yo sí, allí aprendí, vaya, era una cosa que en aquella época, pues, todo lo que era biotecnología y todo eso en los años 50, pues casi no se conocía de nada. Entonces, curiosamente, entré a trabajar en Gallina Blanca para... utilizando mis conocimientos de fermentaciones, microbiología y todo esto, intentar hacer el señor Carulla, que entonces era el propietario de Leña Blanca, estaba muy entusiasmado con las sopas de champiñones y todo esto. Entonces quería hacer una sopa de níscalos, de rogallones, ¿no? Pero claro, los champiñones se pueden cultivar y es fácil, ¿no? Pero los níscalos no se pueden cultivar, ¿no? Entonces, inicié allí un proceso de obtener los micelio de níscalos, no la forma del bullet, ¿no?, del logo, sino sencillamente el micelio en tanques de fermentación. Entonces, sí, salió micelio, tenía bastante sabor a níscalo,
pero parece que aquello comercialmente tampoco la cosa luego funcionó bien a todo esto. Pero va, vaya, con una explicación curiosa, ¿no? De un proceso fermentativo para obtener rollones míscalos. Sí, sí. Luego, por otras circunstancias, por no sé qué circunstancias, fui a vivir a Madrid, ¿no? Y empecé a trabajar también en procesos fermentativos de... Y incluso saqué varias patentes, ¿no? Una patente precisamente fue la de obtener un preparado de silicio, sí, por un proceso de fermentación, ¿no? Porque había observado, por ejemplo, que en las queserías había una enorme corrosión de los suelos de baldosines y de greses, y por los vertidos de lactosuero. Y el lactosuero en realidad no es corrosivo, no se entiende la corrosión tan impresionante que de los suelos. Ahora luego el sistema se solucionó con las resinas sintéticas, ¿no? Y los suelos ya sobre todo son de resinas actualmente. Entonces pensé que debía haber algún tipo de bacteria o algo así, que era capaz de solubilizar el silicio del grés, ¿no? Y pasarlo de una forma soluble. Entonces estuvimos haciendo una serie de experiencias, ¿no? Y sí, fermentando con bacterias lácticas, unas seleccionadas, y se comprobó que realmente el silicio tipo mineral o de los silicatos, que eran autorizados ya como aditivos alimentarios, era posible pasarlos a una forma soluble y asimilable. Y con esto logramos un preparado que tenía un 5% de silicio asimilable, y se probó primero en ratas, ¿no? Dándole con unos biberones, ¿no? Unos biberones. No. Las ratas, en el pienso de las ratas se les ponía este preparado. Ya eran ratas ya mayores, ¿no? Y luego estas ratas se les rompía el fémur y se seguía la consolidación. En las ratas con una dieta normal y las dietas suplementadas con silicio. Y se comprobó que en las ratas que tenían una dieta suplementada en silicio, el fémur se consolidaba mucho más rápidamente, pero como el doble de rápido, que las ratas que no tenían silicio. Claro, las radiografías las hacíamos con un aparato de los dentistas que tienen precisamente la placa apropiada para los fémures de las ratas, ¿no? Uh-huh. También se probó, luego se probó en personas también, con un sistema muy simple, un sistema muy incruento, porque el silicio, las personas que tienen un contenido rico en silicio, las uñas, al iluminarlas con luz negra, brillan, se ponen fluorescentes, en cambio el resto de la piel no. Entonces inventamos un aparato en el cual la gente ponía los dedos iluminados con luz fluorescente, luego con una célula fotoeléctrica se metía la fluorescencia de una parte de la uña, siempre la misma superficie. Entonces sí se comprobó que realmente algunas personas, las personas que se habían suplementado el silicio, algunas de ellas, no todas, tenían una fluorescencia pues relativamente más alta en las uñas. Había una prueba un poco extraña, ¿no? Pero bueno, ahí nos dio. Entonces intentamos registrarlo
como complemento alimentario y nos fue denegado con la excusa de que el silicio no estaba en la lista de los alimentos necesarios para la humanidad, cuando realmente estaba ya. Quizás se precursó, esto fue por los años 90, a finales de los 90, quizás se cruzó con un problema que hubo en Francia, con un tal Lloyd de Ribol que hizo un preparado de silicio que era realmente asimilable, pero era una molécula sintética que no estaba probada, no admitida, y entonces este señor tuvo una serie de problemas, lo metió en la cárcel, tuvo que escaparse, la cosa acabó mal, ¿no? Porque lo que utilizaba es el metiltrisilanol, que es una molécula sintética. Actualmente, me parece que en el año 17, ya se ha aprobado en Bruselas el trimetilsilanol como apto para alimentación, como complemento de silicio. Sí, el Loïc de Ribol fue el que desarrolló el monometilfilantriol, el G5, y que sí, efectivamente, era una molécula sintética que creo que obtenía directamente de unas bacterias que atacaban unas rocas que contenían silicio. No era así, no. El metiltrisilanol lo inventó un profesor de orgánica, de química orgánica de la Universidad de Bruselas, de Burdeos, que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, Truffaut. El profesor Truffaut, este lo alimentó, lo inventó y se empezó a utilizar ya, pero por médicos en aquella época. Entonces, incluso algunos investigadores de la Universidad María Curie hicieron experimentos con el trimetiltrisilanol en conejos, comprobando que el silicio tenía una... En conejos alimentados con dietas aterogénicas que producían aterosclerosis, y se comprobó que los alimentados con el preparado de Truffaut apenas tenían desarrollaban ateromas. En cambio, los otros conejos testigo desarrollaban ateromas normales y corrientes en las bacterias. Entonces, esto que se concluyó, que el silicio tiene un papel muy importante también en la protección de la íntima de la pared arterial. Esto es curioso porque precisamente el COVID, por donde entra, es las paredes arteriales, los receptores AC2 relacionados con la angiotensina, es donde penetra, es la llave por donde penetra el coronavirus o SARS-CoV-2. Entonces, es posible que en unas dietas ricas en silicio pudieran evitar, si quizás, las secuelas más graves y los casos más graves de esta, causados por este virus. Es posible, es una posibilidad, porque un endotelio entra precisamente, entra por el endotelio donde está el receptor AC2, ¿no? Y un endotelio con las paredes
más firmes, más impermeables, porque lo que hace el silicio es reforzar, parece impermeabilizar la pared de las arterias o de los vasos. Y podría tener algún efecto, llamémosle, positivo. Lo que pasa que, claro, desde que el silicio se toma hasta que empieza a llegar a las arterias y a los vasos sanguíneos, en efecto, pueden tardar pues un mes o dos, ¿no? Entonces, como elemento curativo tampoco serviría. Quizá como preventivo, a largo plazo, sí. Y la patente que usted desarrolló es la que está en el artículo, que es con un fermentado que se hace con yogur y salvado de avena. Se ha conseguido una parte de silicio bioasimilable bastante importante. Vaya, no sé si... Depende del yogur también, posiblemente. Es posible que algunas lactobacilos del yogur pudieran solubilizar el silicio del salvado de avena, que está de una forma poco disponible. Pudieran ayudaros a pasarlo a una forma soluble, asimilable. Entonces, el silicio parece que se liga a la lactosa por el enlace cetónico por medio del enlace hidrógeno. Entonces, queda rodeado por la molécula de lactosa y entra, llamémosle, de contrabando, porque disfrazado y entonces ya en el medio sanguíneo. Muy bien. Y luego desarrollamos una otra patente curiosísima también, por medio de bacterias lácticas, una simbiosis que hay bacterias lácticas con una bacteria rarísima que es el desulfovibrio, desulfuricans. Entonces se incorporaba también azufre a la lactosa de una manera muy peculiar y se logró un producto que tenía unas propiedades bastante curiosas, ¿no? Como antioxidante impresionante también. Tengo una patente de esta, pero bueno, son patentes que ya llevan más de 20 años y ya están de dominio público. Sí, muy interesante. Bueno, yendo un poco a esta ha sido un poco su trayectoria profesional en la industria láctica, sobre todo. Yendo un poco al tema de la ciencia proscrita y tal, usted investigó un científico que cuando yo le conocí, hacía poco que lo había conocido, que ese era Marcel Violet. Marcel Violet era un señor francés que es muy aficionado a los coches de carreras, que investigó los oligoelementos y desarrolló un aparato que mediante pulsos eléctricos a unas determinadas frecuencias, utilizando un condensador hecho en cera de abeja, y si no era un condensador hecho con cera de abeja no funcionaba, pues tú colocabas un electrodo donde ponías platino, ponías hierro, ponías cualquier metal que tú quisieras, y en el agua se grababa de manera coloidal. Y es importante decir que era un único electrodo, no dos, sino un único electrodo, y dos, otra cosa muy importante, que era un condensador hecho con cera de abeja, se grababan los diferentes oligoelementos, ¿no? Entonces él llegó a escribir un libro que se llama El secreto de los patriarcas, de todo esto hablaré más adelante, dedicaré un vídeo, donde hablaba de cada una de las terapias que tú puedes hacer con cada uno de los oligoelementos. Y además podía servir para dinamizar y dar energía al agua. De la cual es algo de lo que don Alberto escribió un libro que se llama Las energías vivas del agua o parecido o algo así con la biblioteca de libros que escribió el doctor Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse, un gran investigador que fue Jiménez del Oso, y eso también le hizo conocer a usted mucho las propiedades del agua. ¿Y qué nos podría contar de sus experimentos con la oligoterapia de Violet? Porque usted llegó a tener un oscilador original de Violet con cera de abeja, con el condensador hecho con cera. ¿Qué nos puede explicar de sus experiencias con la investigación de Violet? Nosotros teníamos un problema con el agua, ¿no?
Era una industria de aprovechamiento de las proteínas del lactosuero y etcétera. Entonces se utilizaban unos procedimientos de concentración de osmosis inversa que concentraba el suero con sus proteínas y su lactosa, luego se hacía otro fraccionamiento con ultrafiltración para separar las proteínas, ¿no? Y con esto se obtenía una gran cantidad de agua, que era en realidad un agua procedente de la leche, ¿no? Entonces, como por una parte la empresa fabricaba también una leche maternizada, una leche para bebés, ¿no? Que precisamente una fórmula muy original porque contenía una gran proporción de aceite de oliva, cuando ninguna leche de las que había entonces en el mercado de procedencia extranjera tenían aceite de oliva, ¿no? Y esta tenía como grasa preponderante el aceite de oliva. Y tuvo muy buena aceptación por los médicos, pero una mala comercialización y la cosa no. Entonces se pensó que el agua esta que se tiraba, ¿no?, podía aprovecharse como para disolver los polvos de leche paternizada. Entonces, con el slogan "disuelva la leche con el agua procedente de la leche", que podía ser un slogan comercial bastante bueno, ¿no? Sí. Pero nosotros pensábamos que, aparte de ser un agua de la leche, ¿no?, podía ser enriquecida con algo, mejorada en este sentido, entonces, que tuviera algo más, ¿no?, que agua de la leche, ¿no? Entonces, cuando hicimos las pruebas con aguas normales, con Bartholdi-Biolet y con ratas, ¿no?, también, y comprobamos que las aguas, y probamos, por ejemplo, con tres lotes de ratas, a uno le dabas agua de Bartholdi-Biolet concentrada en dos bebederos, ¿eh? Otras jaulas tenían dos bebederos, una con agua normal y otra con agua violet. Y las otras jaulas tenían dos bebederos de agua normal. Entonces se comprobó que las aguas que tenían la mezcla de las dos aguas, los dos bebederos, agua normal y agua Bartholdi-Biolet, tenían un crecimiento, un índice de transformación de carne bastante mejor, como hasta un 10% más aproximadamente, entre el 5 y 10% más. Y las que tenían en el Bartholdi-Biolet o iban muy bien o no se notaba nada. O sea, que quiere decir que quizá el agua de Bartholdi-Biolet estaba demasiado concentrada y las ratas que tenían las dos escogían y mezclaban las dos y esto les iba mejor, ¿no? Y esto es lo que estuvimos haciendo. Realmente lo que sí comprobamos es que con el agua del Bartholdi-Biolet se obtenía una mejora. Entonces se probó en otros animales, en corderos y cosas de estas. Y también por ejemplo, las canales en el matadero, las que habían tomado el agua de Bartholdi-Biolet eran unas canales que los veterinarios consideraban buenísimas como excepcionales de cordero, en comparación con las canales normales. ¿Y con qué oligoelementos hacían el agua Biolet? Allí se utilizaban los cuatro elementos. Se utilizaba magnesio, plata, zinc y manganeso. Vale. Supongo que el zinc para la absorción del hierro,
y tal, el magnesio para la parte, digamos, de energía, para dar más energía. Y sí, un poco porque... O sea, con estos electrodos todos a la vez, juntos en una especie de haz de electrodos. Cuando veáis el vídeo en la descripción os aparecerá un poco la historia de Marcel Violet. Marcel Violet hizo un experimento muy interesante con su agua. Cogía agua de mar, ¿no? La filtraba primero por filtros Chamberlain para eliminar todo tipo de bacterias, ¿no? Luego las ponía en los recipientes esféricos de vidrio que soldaba a la lámpara, o sea que quedaba aquello totalmente hermético, y en los que había introducido un electrodo me parece, de níquel o de tungsteno, sí, también soldado y metido dentro de la ampolla. Entonces estas ampollas, una vez llenas, las esterilizaba la autoclave a la temperatura normal de 120 grados, el tiempo normal para tipo de bacterias, y quedaban las ampollas esterilizadas. Y luego las exponía al sol conectadas con sus aparatos. Y al cabo de unos días, en algunas de estas ampollas empezaban a aparecer levaduras, lo cual era totalmente imposible después de toda la filtración y la esterilización que se había sometido a aquello y la absoluta hermeticidad de los recipientes. Entonces, examinadas al microscopio, eran levaduras normales y corrientes. Sí, muy, muy curioso esto, sí. Entonces, claro, esto se lo discutieron mucho, naturalmente, que imposible totalmente. Hubo sus pero Marcel Pérez era una persona muy seria, era realmente ingeniero, combatió en la Primera Guerra Mundial y fue como piloto y fue derribado. Y luego la resistencia, era un señor muy bien considerado en los medios militares franceses, ¿no? Y con amistad con generales y así, y con el ejército, sí. Sí, no, es que es y además luego un piloto de coches que iba a 300 por hora y tal, era alguien realmente excepcional y muy desconocido. Porque también pasa una cosa, que es que en Francia hay una serie de iconos de la ciencia proscrita que se han quedado ahí, no han salido de Francia. Por ejemplo, Louis-Claude Vincennes, por ejemplo, toda la bioelectrónica de Vincennes es muy extendida en Francia, bueno, relativamente dentro de lo que podemos entender, pero luego fuera es muy desconocido. Por ejemplo, el agua violet, hay una gente que hicieron un sistema de osmosis, producían máquinas de osmosis inversa en la India, en una zona que bueno, en Auroville. Para dar trabajo de una manera, digamos, bueno, ética, y dinamizaban el agua de la osmosis, que sale con un nivel energético muy bajo, estoy hablando de energías sutiles del agua, con el sistema Violet, ¿no? O sea que fuera de Francia, eran franceses, lógicamente, es un tema que es curioso que la ciencia, digamos, poco conocida o proscrita francesa, difícilmente sale de las fronteras de Francia, ¿no? Pero bueno, es el caso de Violet. Os dejaré enlaces, es un caso muy, muy interesante. Don Alberto, me gustaría hablar de Louis Kerbrand, de las transmutaciones. Esto sí que lo he hablado un poco más y escribí varios artículos en mi blog. Luego, la primera parte de mi libro está sobre la obra de Louis Kerbrand, hay mucha información y además sobre Alex Putney y todo lo que ha venido después de la transmutación. ¿Qué nos puede contar sobre las transmutaciones biológicas y geológicas? ¿Llegó a hacer algún experimento que comprobara que algunas levaduras efectivamente pueden transmutar el sodio a potasio, el potasio a sodio? No, yo hice un experimento muy sencillo que se ha repetido muchísimas veces. Que no, es germinar semillas de avena
y analizar el calcio durante el proceso de germinación. Entonces, el calcio es facilísimo de analizar, ¿no? Entonces, es una de las cosas que son sencillas y baratas de analizar. Y realmente, si se comprobó, pues fueron unos experimentos un poco de pasar por casa para ver qué pasaba, ¿no? Pero vaya, sí, el calcio se multiplicaba por dos o por una cosa así, más o menos. Y ese calcio tenía que ser magnesio anteriormente, ¿no? No, O potasio, ¿no? este calcio podía ser potasio, normalmente era potasio, que el potasio con un 39, con un hidrógeno 1, llegaba a calcio 40, ¿no? El problema, por ejemplo, en las gallinas puede parecer lo mismo, ¿no? Entonces el problema es que, claro, el calcio no es exactamente el 40, ni el hidrógeno 1, ni el potasio 39. Hay muchos decimales después de eso. Entonces, sumando los decimales, por ejemplo, en la síntesis, en la formación de calcio a partir de potasio e hidrógeno, sobra un poco de materia, poquísima, pero sobra, por ejemplo. Entonces, calculando, por ejemplo, la formación en gallinas, por ejemplo, que se comprueba este fenómeno en gallinas, por ejemplo, que no tomaban apenas calcio y ponían huevos blandos, ¿no? Luego a las gallinas estas se les dio mica, se lanzaron vorazmente sobre la mica y empezaron a poner los huevos normales, con mica purificada que no tenía nada de calcio. Entonces, claro, tenía que ser el potasio de la mica el que pasara a calcio, y sobraban. Entonces estuve calculando que de un huevo de gallina podían sobrar como 1 miligramo o 2 de materia que se iban, y suponiendo que este miligramo pasase energía, ¿no? Se disipase como energía, ya sería una buena explosión, ¿eh? Como 2 kilos de dinamita. Sí. No, no, no llegaría a ser una bomba nuclear, pero casi que un buen petardo capaz de cargarse todo a una docena de experimentadores, sí. Sí. Bueno, pues seguimos con don Alberto después de Violet, de las transmutaciones. Tengo que decir que es una entrevista sin guión, porque sé que con don Alberto no hace falta, porque sabe tanto, hay tanto que decir, que lleva tantos años de investigación. Mis 12 años son absolutamente una ridiculez al lado de todo lo que lleva este gran hombre investigando, ¿no? Bueno, después de esta pequeña pausa, me gustaría ahora entrar en sus experimentos con los acumuladores de orgón, de Reich, y también con todo lo que nos pueda decir sobre esto. A ver, fueron experimentos que, como me comentaba usted antes, off the record, no fueron tan significativos como la investigación que usted hizo con el silicio y con Violet y demás, ¿no? Pero yo creo que usted sí que sacó algunas conclusiones en la línea de lo que descubrió Reich en los ORAX, en los acumuladores. ¿Qué nos podría comentar de los experimentos que realizó con el acumulador de orgón? Bueno, yo empecé a leer los libros de Reich, la biopatía del cáncer, ¿no? Y me extrañó todo lo del orgón y todo esto. Me parecía bastante increíble lo que decía Reich allí. Entonces, como era una cosa muy sencilla de comprobar, y la empresa disponía de termómetros
muy sensibles a la décima, que registraban bien la décima de grado, quise repetir los experimentos que hizo Reich y que luego Einstein quiso también reproducir, pero con una mala praxis, ¿no? El ayudante de Reich, que no tenía para esto, y se lo encargó un estudiante. La teoría de lo que decía Reich es que en un acumulador de hormigón, que sencillamente es una caja de hierro rodeada de un material orgánico o no orgánico, como puede ser lana de vidrio, o intercalando lana de vidrio con lana de acero, etcétera, un material más o menos esponjoso. Entonces, es una cosa muy... En esta especie de caja se obtenía la temperatura que había siempre era más alta que en el exterior, lo cual contradecía el segundo principio de la termodinámica, naturalmente. Reich hizo bastantes experiencias, entonces se lo informó a Einstein, y Einstein quedó también muy interesado, porque dijo que aquello era una bomba, si no es verdad. Entonces se lo encargó a un ayudante, y el ayudante puso un termómetro en la caja que le había proporcionado Reich y otro fuera, ¿no? Y efectivamente marcaba una temperatura más alta dentro de la caja que fuera. Pero entonces el ayudante de Einstein lo achacó a una especie de convección de temperaturas desde el techo del sitio donde estaba, o una diferencia de temperatura en la habitación que causaba este fenómeno. Entonces pensé, bueno, pues voy a probarlo de una manera un poco distinta. Buenos días. Dios. Y entonces, en vez de probarlo con un termómetro fuera y otro termómetro dentro de la caja, construí una segunda caja que no tenía las paredes de metal, sino eran unas paredes de vidrio, y que más o menos estimaba que tenía más o menos la misma capacidad calorífica que podría tener la caja de hierro. Entonces puse tres termómetros, ¿no? Uno en el acumulador de hormigón de caja de hierro rodeada de lana de acero y lana de vidrio, otro afuera y el otro en la caja con pared de cristal y por fuera madera, por fuera contrachapado también. Todas por fuera era contrachapado. Y efectivamente, había unas pequeñas diferencias entre la caja de vidrio y la caja de metal, y luego una diferencia algo más alta. Siempre la caja de metal. Era poca cosa, era unas décimas de grado, como 4 o 5 décimas de grado más. En el termómetro que estaba fuera, las oscilaciones naturalmente eran mucho mayores, porque dependía, claro, de la temperatura por la mañana, que era más baja, y por la tarde, que era más alta. Entonces las oscilaciones eran muy altas. En los otros dos cajas, las oscilaciones también se mantenían naturalmente, tanto por la mañana como por la tarde. Pero eran mucho menos acusadas, y siempre con una temperatura ligeramente más alta en la caja que tenía acumulado el dragón. Entonces, pues, sospeché que realmente que había algo serio
en ese asunto. Una cosa que hice mal, utilizar termómetros de mercurio. Había que utilizar. Tendría que haber utilizado también otro tipo de termómetro, de tipo termoeléctrico o alguna cosa de estas. Porque el termómetro de mercurio, según otro investigador, que es Nikolai Kasirev, ¿no? Sí. El mercurio puede dilatarse o contraerse de acuerdo a la concentración de la dimensión tiempo. Sí. Sí. Entonces, a lo mejor lo que dilataba el mercurio era el tiempo y no el orgón, o bien el orgón era lo mismo que el tiempo. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Es que aquí hay mucha ciencia. Y que hay mucha. Entonces, Nikolai Kasirev, ¿no?, comprobó precisamente que en los termómetros, en los sistemas entrópicos, como por ejemplo un deshielo, por ejemplo, o una contracción de una goma, ¿no? Y una torsión. Una torsión de la goma, pues entonces, y en comparación con el sistema megantrópico, que era el estiramiento de la goma, o bien una congelación, ¿no?, pues entonces influía en el mercurio, y esto se podía comprobar con un simple termómetro de bolsillo. Simple termómetro. Sí, sí. Es que aquí hay muchísima ciencia resumida que iremos explicando, pero claro, don Alberto sonríe porque sabe todo lo que hay detrás de todo eso y toda la interrelación entre diferentes científicos. Con Nikolai Kasirev me gustaría mucho hablar, con Nacho López Cabanas y con Kim Piquer, que son dos personas que conocen un poco bien esa obra. ¿Qué más os puede contar sobre el orgón? Bueno, en base a esto, pues entonces sí, pensé, bueno, voy a probar de construir un aparato de estos para un clockbuster, que era lo que tú utilizaba Ray para hacerlo ver, ¿no? Entonces sí, Rice los construía con tubo de cobre, pero es muy caro y pesado, entonces yo probé con unos tubos de aluminio, que eran baratos, que eran baratos, y monté 10 tubos, unos soportes aislantes, un trípode, etcétera, etcétera, y lo estuve probando en una finca que tenían mis suegros en Huesca, ¿no? Que era una. Y realmente. Hubo un efecto. Estuve fotografiando nubes al mismo tiempo que apuntaba el clúster, y efectivamente. Hacía unas fotografías a intervalos de un minuto de la misma nube, apuntando el cañón este, y las nubes sí, desaparecían. Esto sí se comprobó, que la nube desaparecía. Luego, sí, un día que había muchos incendios. Porque bueno, probé de hacer llover y lo apunté para hacer llover, y efectivamente llovió, pero también las circunstancias meteorológicas también apuntaban lluvia, ¿no? Lluvia. O sea que tampoco está la cosa estaba muy clara. Pero llegó usted a también observar el DOR en la atmosférico con el clockbuster. No lo observé esto, no. Bueno, lo que sí ocurrió es que un día, después de hacer experimentos con nubes, se puso todo el cielo muy negro y todo eso, y pensé que podía ser alguna causa. Dijeron que era polvo sahariano los meteorólogos, ¿no? O una cosa de estas, pero tampoco la cosa estaba...
y yo pensé que podía ser que había operado mal y había causado este fenómeno, pero entonces me asusté realmente y pensé que era jugar con fuego hacer todo esto, porque estábamos utilizando una energía que no controlábamos bien y que podía tener consecuencias imprevisibles. Sí, 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 sin duda, sin duda. Es un tema que hablo en el libro 3, el tema del clockbustering y toda la obra de Reich, y también de Trevor James Constable y de varios más que don Alberto conoce, James Emeo. Y en el libro 2 también hablaremos de los experimentos con Orac, la controversia con Einstein. Son libros que a ver si este año ya, este verano, pueden salir ya. Y todo esto también dedicaré vídeos y lo explicaré, pero bueno, don Alberto lo experimentó a finales de los años 70. Y aunque no fueron resultados significativos, si usted observó algo particular, ¿no? Se puede decir. Tampoco fueron, no, muy... Es que no me he fijado muy bien. Tampoco les di mucha importancia, ¿eh? Yo quizá me decanté más por otro tipo de cosas, sí. Don Alberto, usted recibió la visita de varios investigadores de, digamos, importantes, relacionados con temáticas parapsicológicas, esotéricas, ufológicas. Usted entabló amistad con Fernando Jiménez del Oso, que es un hombre por el cual yo siempre he tenido una gran admiración. Usted siempre ha sido una persona discreta, pero una vez apareció en un programa sobre la Gran Pirámide junto al fallecido Manuel José Delgado, que también ha sido un gran egiptólogo y que todos recordaremos, falleció hace un año y medio, si no recuerdo mal. Pero por su casa ha venido gente de la talla de Juanjo Benítez y demás. ¿Qué nos puede contar de la experiencia con Fernando y con Juanjo y con otros investigadores del mundo esotérico? Pues usted publicó varios, bueno, los libros que usted tiene los publicó con la biblioteca Temas Ocultos de Fernando Jiménez del Oso, tanto el libro del agua, sobre otro tema que es el que ahora me gustaría hablar, que es el tema de las energías libres, ¿no? ¿Qué recuerda Bueno, yo publiqué a finales del siglo pasado, ¿no? Un libro, había leer un libro sobre lo que se sabía entonces, energías libres, ¿no? Sí. Bastante, un libro que se vendía en los kioscos, sí. Sí, muy, muy, que tuvo que resumir en una letra pequeñísima, ¿no? Sí, sí. No, que solo podían ser 126 páginas y realmente es que es una cosa que me había llamado la atención y lo escribí. Yo, desde la raíz de escribir este libro, sí, me llamaron varias personas, entre ellas unas personas que habían estado en contacto con un tal Honorio Pérez Picasso, ¿no? Sí, sí. Que tenía en Murcia, en Cejín, un sistema que podía sacar de la energía del aire, ¿no? Sí. Y entonces, realmente, lo de Honorio Pérez Picasso, hubo ingenieros de compañías eléctricas, ¿no? Yo creo que eran de Fenosa, ¿no? Que estuvieron viviendo allí un tiempo para comprobar aquello. Y lo que sí comprobaron es que Honorio no hacía trampas. Sí, sí. Pero era un hombre muy tanto absurdo, inexplicable, y nunca se los pudo sacar como lo hacía. Lo que sí se veía es que se sacaba energía que movía motores y giraba cosas y no tenía ninguna conexión oculta con la red eléctrica. Y esto estaba comprobadísimo. Sí, fue un caso muy... Fue un caso muy... Y luego
creo que actualmente hay miles de investigadores que han investigado este tipo de energías libres. Es un asunto que está bastante de moda a principios de este siglo, pero ahora parece que ha pasado de moda. Ahora ya no se habla. O se habla muy poco. A pesar de que hay un tal que se llama Patrick Kelly, sí. Patrick, que publicó un compendio de centenares de inventos, ¿no? sobre este tipo de energías, unas basadas en imanes, en sistemas gravitatorios, en circuitos electrónicos, etcétera, etcétera. Este parece que lo ha reeditado ahora en el 19, ha hecho otra edición de este, y es un libro completísimo. Y lo que sí me extraña es que después de tantos procedimientos, pienso que alguno debe funcionar. Claro. Bueno, es un libro que se puede... Sí, es un libro que está en internet, se puede, está todo en internet, se puede ver perfectamente. Esa es la Biblia de la energía libre, ahí están todos los principios que supuestamente pues violan este segundo principio de la termodinámica, que en realidad no lo violan, en realidad lo que hay es la aparición de otra energía, que es energía escalar, energía longitudinal, es una energía que está recogida en las ecuaciones de Maxwell, pero que se eliminó para simplificar la complejidad de esas ecuaciones, pero que además del término electromagnético convencional y caliente, pues parece que hay otras energías que todo lo penetran, que todo lo cruzan, son energías longitudinales, que crean ondas longitudinales. Esto es un tema en sí, que merecería toda una entrevista con don Alberto, y don Alberto creo que es una de las personas que más y mejor lo conoce. Pero yendo un poco al tema de las energías libres, usted me concedió muy amablemente un artículo que se ha acabado convirtiendo en un artículo que se ha reblogueado en muchísimos blogs, que era Panorama Actual sobre las Tecnologías del Hidrógeno. Y como usted decía, a principios del siglo pasado, desde este presente siglo, en el año 2001-2002, es un tema que estaba en boga, porque había una revista que se llamaba New Energy Technology, una revista rusa, que se escribía en inglés, lógicamente, donde ahí confluían Eugene Mallow, por un lado, Kanarev, Frolov y varios científicos rusos totalmente desconocidos. Si no fuera por el artículo de don Alberto, esto sería totalmente desconocido. Mi mérito fue potenciarlo un poco gracias a mi blog y que ese artículo se pudiera dar a conocer y se pudiera potenciar. Lo tenéis en el libro 1 de Magna Ciencia, toda la historia de las tecnologías ocultas del hidrógeno. Pero yendo en concreto a las energías libres asociadas al hidrógeno. En ese artículo, usted, con una pluma muy muy buena, resumía una historia que realmente es impresionante, que es la historia oculta del hidrógeno, la capacidad que el hidrógeno tiene de captar energías de punto cero, energías longitudinales y demás, ¿no? Entonces usted nos explicaba que Irving Langmuir, que fue uno de los grandes padres de la cuántica, fue un hombre que empezó trabajando para la General Electric y ahí probando con diferentes gases en bombillas alimentadas por tungsteno, de incandescencia, se encontró que cuando hacía la prueba con el hidrógeno se encontraba con una energía que no podía explicar, ¿no? Todo eso los grandes padres de la cuántica lo llegaron a saber, o sea, lo llegó a saber Niels Bohr, lo llegaron a saber varios, pero de alguna manera lo taparon. Es decir, taparon la capacidad que tiene el hidrógeno de sacar energía de punto cero. Incluso Langmuir llegó a llamar ciencia patológica a cualquiera que hablara de estas cosas que él mismo había descubierto, por otra parte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a principios de los años 90, a finales de los años 80, hubo una serie de científicos rusos que decidieron tomarse en serio todo el tema de las tecnologías del hidrógeno y replicaron esos experimentos encontrando coeficientes sobreunitarios de hasta 80, ¿no? Es decir, que el hidrógeno, cuando se desasociaba en hidrógeno atómico y no molecular, tenía capacidad de atraer energía de punto cero con un factor muy, muy grande, que probablemente el Sol, como no sea un reactor de fusión nuclear, que lo es, del hidrógeno al helio, sino que la gran parte de la energía del Sol pudiera provenir de esta energía de punto cero que es capaz de colimar
en forma de ondas longitudinales y en forma de lo que dicen algunos científicos como Constantin Mail, neutrinos. Neutrinos que sería la forma de la energía. Entonces aquí no se estaría violando ningún principio de la termodinámica, lo que se estaría diciendo es, bueno, los físicos no están considerando la energía longitudinal, el día que la consideren, pues pasarían pues a ver que nadie se está inventando ninguna forma de energía, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted? Porque claro, toda esta información desaparece en el año 2006-2007, va desapareciendo paulatinamente de Internet poco después de la muerte sospechosa de Eugene Mallow, y su artículo lo que hace es resumir algo que ya estaba casi semi-desaparecido de Internet, porque esto se empieza a publicar en el año 2001, 2002, 2003, pero desaparece en 2006, 2007. Usted escribe ese artículo, que ese artículo es un resumen muy bueno, y yo ese artículo lo cuelgo creo que por 2012 o por ahí, ¿no? Era un poco como algo que estaba desapareciendo, nosotros intentábamos de alguna manera pues rescatarlo, ¿no? ¿Qué nos puede contar de todos esos años que yo todavía no estaba investigando todos estos temas, usted ya llevaba muchos años de descubrir en Internet a principios de siglo pasado toda esta información relacionada con las tecnologías del hidrógeno? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo fue su descubrimiento de todo eso? Bueno, primero, Niels Bohr propuso a Langmuir como premio Nobel, ¿no? Sí. Por este descubrimiento del hidrógeno. Pero al final les dio miedo y le dieron el Nobel de Química en vez del de Física por los fenómenos de superficie. Sí. Entonces, a finales del siglo pasado, principios de este, Ruth, un tal Trollof y uno que no recuerdo, que tenía un apellido griego, no recuerdo cómo es, Stefan, quisieron aprovechar el descubrimiento de Langmuir de la producción de energía a través del hidrógeno atómico, que había, o sea, lo que ocurría es que lo que encontró Langmuir es que un filamento de tungsteno en una atmósfera de hidrógeno producía hidrógeno atómico, y este hidrógeno atómico luego se volvía otra vez molecular emitiendo una más energía que la que había absorbido. Entonces, una cosa tan simple y tan fácil de construir, pensaron, vamos a construir una estufa casera, ¿no?, que en vez de una resistencia eléctrica tenga un filamento de tungsteno incandescente, y el aceite de la estufa lo irá enfriando y pasando, y será una estufa que consumirá 10 veces menos energía que una estufa normal y corriente. Pero se ve que se asustaron luego y no llegaron a construirla. Luego un francés, Dunal Naudin, sí, reprodujo el aparato de Langmuir recirculando agua a través de un recipiente que tenía un que tenía el filamento de tungsteno incandescente, y el agua, bueno, y luego midiendo el aumento de temperatura del agua, el volumen y todo eso, era muy fácil ver que las calorías que había ganado el agua eran mucho mayor que los kilovatios hora que se habían consumido en enchufar aquello, ¿no? Entonces realmente, y con un coeficiente de hasta 3 o una cosa así aproximadamente, energía recuperada más 3 veces más que la energía consumida. Y lo probó con distintas frecuencias, distintos tipos de corrientes, continuas, alternas, etcétera, etcétera. Luego la cosa, parece que
algunos políticos se interesaron por aquello, pero luego se le echó que yo era demasiado gordo y no prosperó. Y este gran replicador que ha sido Jean-Louis Naudin, que hay quien dice que trabaja para el ejército francés, porque parece mentira que este hombre tenga la capacidad para replicar todo lo que es ciencia proscrita y tal, se juntaron y llegaron pues a traer a nada más y nada menos que, creo que fue en marzo del 2005, a Kofi Annan a las instalaciones del GIFNET, que es el centro que ellos crearon para la investigación de las tecnologías del hidrógeno, ¿no? Y llegaron a traer a Kofi Annan, y hay fotos de esto, donde se ve a Frolov y demás, ¿no? Pero al cabo de un año, el GIFNET cerró de manera muy misteriosa. A pesar de que hay una carta de Kofi Annan, pues reconociendo de que las tecnologías del hidrógeno son una absoluta realidad, ¿no? Pero todo eso se tapó, ¿no? Y me gustaría que me hablara también de Kanarev. Kanarev era un catedrático, bueno, es un catedrático de mecánica teórica de la Universidad de Kuban, ahí en el sur de Rusia, que él tiene hasta 8 patentes de diferentes sistemas que, utilizando el hidrógeno, realizan diferentes funciones que son contrarias a la ciencia académica. Por ejemplo, tiene una patente que con el hidrógeno se pueden catalizar elementos químicos a la carta, o sea, se puede hacer transmutación de todo tipo de elementos y generar isótopos a la carta. Es, bueno, esto es una tecnología que ya luego unos ucranianos, que el grupo Proton 21 han desarrollado también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Kanarev? Bueno, lo que he leído de Kanarev ha sido precisamente en la revista, esta revista rusa, New Technology. En principio, parece que quería basarse en sistemas parecidos a la fotosíntesis, ¿no? Inspirados en la fotosíntesis, ¿no? Entonces sí desarrolló una serie de aparatos giratorios, etcétera, que seguían produciendo. Llevamos bastante rato de entrevista, yo creo que bueno, que tendríamos que ir pensando en ir cerrando. Don Alberto tiene muchísimo que decir, sé que se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Me gustaría simplemente, ya para terminar, que don Alberto nos explique aquello que le gustaría explicar, que quizá no se ha dado en esta entrevista. Su interés por la alquimia, su interés por otras disciplinas de la ciencia, por ejemplo, George Merkel, los Life Crystals. En fin, hay tantos temas con los que yo podría hablar con don Alberto, o bueno, hablar, escuchar de don Alberto, que creo que la lista es interminable, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, si hay un hombre que ha catalizado mi vida, ha sido don Alberto. Don Alberto ha amplificado y todo lo que yo he podido investigar. Mis 12 años al lado de todos los suyos es... Además, usted sigue leyendo, porque usted me sigue enviando cada 2 por 3 cosas. ¿Ah, Arturo, has visto esto? Arturo, has visto lo otro y tal, ¿te parece interesante? Es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Es algo que agradezco muchísimo. Además, muy buenos amigos míos. Puedo decir Pablo Arpa, José Luis Tejero, Alejandro Polanco Massa y otros grandes amigos míos han pasado por aquí, han tenido el gusto de conocerle, y usted deja huella en la gente que verdaderamente quiere saber más y quiere ir más allá. Un don Alberto deja verdaderamente huella, ¿no? Ya para terminar, una última pregunta abierta. ¿Algún otro aspecto sobre la ciencia proscrita o algo que le gustaría comentar en esta entrevista? ¿Algo más que usted haya investigado, que no se haya dicho en esta entrevista, que considere que sea oportuno que comentar ahora? Tiene micro abierto para hablar. El agua de mar. Por ejemplo, no sé... Las experiencias que hizo Quinton, ¿no?, a principios del siglo pasado, es una cosa que realmente nos... de sustituir el agua de mar, sustituir sangre por agua de mar isotónica,
es algo que debería releerse, repetirse, pero no se ha hecho. O sea, Quinto es curioso, estudió la carrera de literatura, no era médico, pues sin embargo fue apoyado por los médicos de aquella época, porque los resultados que obtenía eran impresionantes. Ahora cualquier que quisiera hacer esto que no fuera médico, enseguida sería condenado por intrusismo. Quinto no, era un literato que aprendió biología en los museos prácticamente. Y una de las experiencias que hizo fue desangrar completamente a perros, sustituirlos con agua de mar isotónica, o sea, diluida con agua corriente. Es curioso, el agua destilada no iba bien, tenía que diluirla con agua de una fuente. Y entonces esos perros que deberían morirse, se pasaban unos días mal, ¿no? Pero luego se revitalizaban aparte de esto, tenía una serie de centros en toda Francia, centros de curación, a los cuales acudían llevados por médicos, pero siguiendo las teorías de Quinton, ¿no? Y se ven fotos, por ejemplo, de niños, de bebés, ¿no?, sacados de orfanatos, ¿no?, totalmente desnutridos y casi a punto de morir, ¿no?, que con el sueldo de Quinton, o sea, con el agua, inyectándoles agua de mar diluida en agua de fuente, se recuperaban totalmente estos niños. Quinton quedó totalmente después olvidado, excepto algunos sanatorios que utilizaban el sistema. En la Primera Guerra Mundial todavía se utilizaba el suero de Quinton, la sangre en heridos de guerra que habían perdido mucha sangre, pero en la Segunda Guerra Mundial ya no. Quedó totalmente olvidado hasta que un tal André Mahé escribió un libro en el año 65, Le Secret de nos Origins, que hablaba de Quinton y sus experiencias. Este libro despertó la memoria de Quinton y se hicieron en Francia unas experiencias y en España, en Canarias, en la Universidad de La Laguna, del año 75, se repitieron las experiencias de Quinton con varios perros también. Utilizaban agua de mar diluida en agua de fuente, siguiendo también las instrucciones de Quinton, ¿no? Los perros se vivieron bien, se recuperaron, etcétera, etcétera. Uno de ellos se lo llevó el endocrino que participaba en el experimento, se lo llevó a su casa y vivió muchos años todavía. Sí, sí. Sí, sí. Lo curioso es que de esto no se sabe, se tapó totalmente este experimento, patrocinado por el CSIC, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta que en el año 2005 se reunieron varios supervivientes del experimento, lo corroboraron y repitieron el experimento en una clínica veterinaria de Canarias también. De esto no se sabe, no se sabe absolutamente nada. Me supongo que el informe del CSIC estará en algún archivo escondido y convendría recuperarlo. Yo recomendaría al señor Grifols, ¿no?,
que se recuperaran, que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Que, por cierto, un Grifols estudió en mi curso de farmacia. Bueno, y fue profesor mío en la universidad, un Grifols, un catedrático de física teórica. Sí. Estaba como una regadora, ¿eh? Sí. Lo voy a decir porque si no lo tapo. No, era hacía unas conferencias, se ponía, bueno, en fin, estaba completamente zumbado. Venía con un Ferrari a la escuela, a la universidad. Sí. Grifols, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que el señor Grifols habrían que releerse todos los libros, todo lo de Quinton, y podrían quizás sacar algo nuevo de las experiencias de Quinton. Lo que pasa es que si el suero de Grifols lo reemplazamos por el agua de mar, el señor Grifols, que venía a mi universidad con un Ferrari, ya no podría venir. Bueno, pero venderían el agua de mar a un precio muy, disfrazada con un precio muy caro, y nadie, y se comprarían otro Ferrari también. Bueno, ahora, a ver, ahora un poco hemos hecho un poco de broma, pero sí que aprovecho para decir que vamos a hacer una mesa redonda sobre el tema del agua de mar, porque me lo habéis pedido mucho, y voy a dar algunas sorpresas francamente importantes. Se puede regar con agua de mar, y además hay gente que ya lo está haciendo, y no me refiero a gente del mundo académico, que han demostrado que efectivamente se puede, y que además están viendo como, estoy hablando de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, estoy hablando de, bueno, ya lo veréis. Ahora que se dio el tema colación, es algo que estoy preparando, pero es que ya es una realidad que la ciencia académica quiere vivir de espaldas a ella, pero que es que hay científicos académicos que lo están haciendo, les están diciendo a sus compañeros, oye, que se puede regar con agua de mar. Aprovecho solo para decir que cuando a don Alberto habla de dilución, lo que está diciendo es que el agua de mar tiene 36 gramos de sales por litro, entonces había que diluir hasta los 9 para inyectar esa agua de mar. Entonces lo que se hace es sustituir la sangre por agua de mar isotónica a 9 gramos por litro, es decir, diluida con agua de manantial, y esos perros podían digamos, vivir sin parte de su suero sanguíneo reemplazado por agua de mar. Ese es el experimento en concreto. Haremos una mesa redonda para hablar de esto con dos invitados muy especiales, bueno, tres invitados si puede ser, y si se quiere añadir don Alberto, pues sería fantástico, lo podríamos hacer por StreamYard y tal. Sí. Bien, pero estos experimentos se podrían reproducir perfectamente con ratas. Sí. No hacía falta sacrificar perros, ¿no? O sea, con ratas, con las técnicas de microcirugía que hay actualmente, se podría hacer perfectamente con ratas o con ratones. Sí, sí, sí. Y no hay bien. Sí, sí, de hecho con cualquier mamífero se podría hacer. Con cualquier mamífero se podría hacer y se podría comprobar de que efectivamente eso es una realidad. ¿Alguna otra cosa que nos quiera comentar o quiere decir alguna cosa más sobre el agua de mar? Bueno, del agua de mar, sí. Realmente, pues sí, nosotros nos iríamos a todo el enigma del Ormuz, ¿no? Sí. Es que, bueno, sí. No quería sacar el tema del Ormuz, pero bueno, sí. Adelante, adelante. Sí, sí. Que no está todavía muy claro lo que es el Ormuz, ¿no? Porque efectivamente el Ormuz es un precipitado. Hay muchos tipos de Ormuz, pero uno, el más fácil, como se llama, es más corriente, es un precipitado que se saca del agua de mar y alcalizando el agua de mar a un pH de 10,78 más o menos, ¿no? Entonces se forma un precipitado que hay que lavarlo varias veces con agua corriente para eliminar los restos de sosa que queda y restos de sal. Y sí se ha comprobado que esto tiene un efecto fertilizante impresionante. Y esto sí se puede comprobar empíricamente. ¿No? Luego sí se ha hablado de Ormuz contra el cáncer y todo esto, pero estos son sistemas bastante anecdóticos que no se ha comprobado seriamente. Lo que sí se ha comprobado seriamente es que una cantidad mínima, por ejemplo, de este producto, por ejemplo, de Ormuz, por ejemplo,
que equivaldría, por ejemplo, a 5 mililitros de precipitado por metro cuadrado de terreno, ¿no? Que tendrían como 10 miligramos, 100 miligramos de sólidos, ¿no? Aumentan el crecimiento de las plantas y la resistencia a la sequía y a parásitos, etcétera, etcétera. Con un 2% de hormus foliar haces maravillas. Sí, sí, sí. Y esto es un asunto que no... Y se está vendiendo hormus, en Estados Unidos se está vendiendo hormus para eso. Y no pasa nada. No, si aquí lo están haciendo compañeros, que lo están haciendo con... Lo están haciendo ellos mismos y lo están dando a varios agricultores que lo están utilizando, pero a nivel profesional, o sea, gente que tienen cultivos de avellana, orgánicos, lógicamente, porque en avellanas y en frutos secos se dieron resultados espectaculares. También se ha probado en uva, también se ha probado en fresas, se ha probado prácticamente todo. Como explicaba Barry Carter, que en paz descanse también, que nos dejó el año 2018, también comprobó la eficacia de todo esto en diferentes cultivos. Esto está explicado en un vídeo, pero que se necesita de un vídeo de actualización, porque en ese vídeo... Ese es uno de los vídeos más vistos que he hecho. Ahora mismo tiene unas 4 o 5 mil visitas. Y explico la historia del hormus que explica don Alberto en su artículo Hormus, mito o realidad, que es uno de los artículos más reblogueados del antiguo blog de La Ciencia Perdida, ¿no? Realmente la historia del hormus empieza con David Hudson y realmente nadie se ha gastado el dinero en espectrometrías de masas y en toda la experimentación que hizo Hudson para comprobar que efectivamente ese extracto que se saca del agua de mar contiene elementos que de alguna manera aparecen y desaparecen, como le ocurría a Hudson con su descubrimiento, ¿no? Bueno, es un tema que también lo hablaremos, porque ahí intervino hasta Harold Puthoff y se metieron ahí todos los grandes de la ciencia proscrita para investigar este tema que como yo he explicado, pues es uno de los temas clave y fundamentales de la ciencia proscrita, ¿no? Entender el hormus. El hormus vendría a ser un estado interdimensional de la materia, es una materia que podemos ver, medir y tocar, pero que no responde a la tabla periódica, donde parece que sus electrones se recogen en su interior para no reaccionar químicamente, para no reaccionar incluso a una espectrometría de masas, pero aún así están ahí, se pueden ver, se pueden medir y se pueden tocar. Y sería un estado que en el interior de la Tierra, según las investigaciones de gente como Barry Carter, el 90% de la materia en el interior de la Tierra está en un estado dimensional diferente, es decir, es materia hormus. Por eso Hudson, cuando iba al fondo de sus minas, cada vez encontraba más polvo blanco y cada vez encontraba más esta sustancia que no respondía a los espectrómetros de masas, ¿no? Bueno, don Alberto, ha sido un placer. Si quiere usted comentar alguna cosa más. Pues no. Bueno, sí que. No tengo nada más, ¿no? Sí que tiene mucho más que decir, pero por hoy lo vamos a dejar, porque hoy ha sido una entrevista, bueno, impresionante. No sé cuánto de rato llevamos a llevar, pero yo creo que una hora y media como mínimo, seguro. Nada, espero que disfrutéis mucho de esta entrevista. Es muy importante que el legado de personas como don Alberto Borrás no se pierda. Yo, mientras viva yo, voy a hacer todo lo posible para hacer que conozcamos la obra de investigadores como este gran hombre. Y nada, muchísimas gracias a todos. Yo iba a decir una cosa, que esta tarde me van a vacunar del COVID y no tengo ningún miedo a la vacuna. Ya está. No, me parece bien que lo diga, porque yo tampoco le tengo miedo y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, somos seres inmortales, simplemente nos cambiamos de traje y si en esta vida pues nos tenemos que ir, pues nos vamos y volvemos en otra y aquí no pasa nada. Y bueno, don Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por su amabilidad, sobre todo por su humanidad, por nutrirnos, por nutrirme. Y nada, espero seguir, porque seguramente otro día podemos hacer incluso algún enlace por StreamYard, que pueda usted participar en una mesa redonda sobre el agua de mar, aportándonos su conocimiento. Y bueno,
algo más vamos a hacer. Seguramente volveremos a este marco incomparable tan bonito como es esta casa donde vive don Alberto en San Andrés de Llavaneras, en la provincia de Barcelona, en España, para poder disfrutar de su conocimiento. Yo ya digo, con don Alberto vengo sin guión, porque es tanto lo que sabe que no, es impensable. Muchísimas gracias por este regalo, que tenga usted un... Gracias a ti por haber venido, ya está. Pues muchas gracias a todos.